Feliz Pascua. Es una Pascua extraña, rara este año. La podríamos llamar la Pascua COVID y ojalá que sea la única que vamos a vivir de esta manera, en cuarentena. En cuarentena, todos en cuarentena, menos Cristo que sale de esta muerte y vuelve a la vida para hacer que todos vivamos. Y ha sucedido algo de especial en muchos lugares del mundo, se han dado cuenta. Desde que medio mundo está en cuarentena, parece que la naturaleza se ha purificado, que la naturaleza ha dejado atrás todo lo que eran efectos de su aprovechamiento. Los ríos se han vuelto más limpios, el aire se ha vuelto más fino y más respirable, las neblinas se han perdido, el verde de los árboles ha rebrotado con fortaleza, han encontrado casi una energía nueva. Y adentro de esto, encerrados ciertamente, parece que también nosotros estamos empezando a ver las cosas de otra manera. El Papa de la Laudato Si nos recordaba que la Pascua de Jesús es una Pascua que toca toda la vida humana y no solo, toca toda la vida del mundo. Y esta victoria de la vida sobre la muerte parece escrita adentro de esta cuarentena que vamos respetando para buscar salvar la vida, la nuestra y de las personas que amamos, pero en el mismo tiempo ha vuelto a redar una relación distinta con la naturaleza y nos hemos vuelto algo más atento hasta con ella. Es interesante, es lindo. Y esto hace que todos parezcamos en este momento estar reforzando la vida en la resurrección del Señor. La naturaleza no está sumisa al hombre nomás. La naturaleza con el hombre, ambos están orientados y, entre comillas, sumisos a Jesús que entra en la historia y salva nuestra humanidad, pero salvando nuestra humanidad ilumina toda la realidad y hace que de una manera la naturaleza participe de esta resurrección. Y aún más, el Papa siempre el Laudato Si, al número 203, recuerda que si la humanidad es capaz de degenerar en sus relaciones, pero una vez que toma conciencia, y esta cuarentena y este virus nos está ayudando a tomar conciencia, es capaz la humanidad de encontrar equilibrios nuevos, relaciones nuevas, que son con toda la fortaleza generadores de vida. La Pascua se vuelve esto. Ojalá que esta cuarentena nos haga colaboradores de Cristo en generar vida, la nuestra, protegiéndola del mal, la de la naturaleza, que nos ayuda a vivir mejor y juntos hacer que la resurrección de Cristo se escriba en nuestra historia. ¡Feliz Pascua!